¿Y cómo podría ir hasta la finca de las parideras? Pues si va en caballo, puede coger el sendero de los mainetes. Aunque más adelante se encontrará con un arroyo y tendrá que vadearlo con el caballo. El puente se lo llevaron las lluvias hace un par de años. No soy tan diestra como para eso. Mejor un camino de secano. Pues entonces puede ir por aquí. Es mucho más largo, pero vete al riachuelo. Gracias, Alfonso. Si no fuera por usted, creo que la mitad de estos días me perdería por estos parajes. Bueno, no tiene que darlas. Estamos aquí para ayudar. ¿Quiere que le traiga unas pastas para acompañar la infusión? No diré que no, que la confitera hornea verdaderas delicias. Alfonso, ¿cuándo crees que volverán Matías y Prado? Les di permiso por mediodía, así que estarán al regresar. Has hecho bien en darles el día libre, que se pasan aquí el día faenando, los pobres. En realidad fue idea de mi hermano, pero sí, esos muchachos se merecen un descanso. Creo que no solo ellos se merecen un descanso, también nosotros. Los viajes son cosa de ricos. Sí, sé que no nos podemos permitir un viaje largo y que no podemos ir a tomar las aguas, pero lo que sí que podemos hacer es ir a la Puebla, pasar allí la tarde, dar un paseo, no sé, ir al teatro, cenar en un buen restaurante. Bueno, sí, si quieres podemos ir, siempre y cuando no perdamos un día entero de trabajo. Bueno, me gustaría que nos hiciera ilusión a los dos, no solo a mí. Emilia, si te empeñas en forzar las cosas, terminarás estropeándolas. ¿Más? Y no creo que la cosa vaya peor. Pues yo sí, porque parece que te empeñes en complacer a la primera que llega que a tu propia esposa. ¿Santo, de qué vienes ahora? Lo sabes perfectamente ahora a lo que me estoy refiriendo. Que para unas son las sonrisas y para otras las pegas. Ya te he dicho que si quieres, vamos a la Puebla. No sé qué más quieres que haga.